¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Aquí vamos a mostrarle a un amigo muy, muy conocido de hace mucho tiempo, que se llama Raúl. Me comentó que tenía un problema con la aplicación de un programa, de que cuando lo usaba lo volvía a cerrar, ya no le volvía a abrir. Caray, está medio raro. Y le dije, pues ha de ser memoria caché, ¿verdad? Pero vamos a checarlo. Este es el video, vamos a hacerlo. Pero antes quiero agradecerles a todos ustedes, mis suscriptores. Un aplauso a todos ustedes. Hemos llegado a 2000 suscriptores, a más de 2000 suscriptores este mes de noviembre. Estamos a 6 de noviembre de 2020. Hemos llegado a 2000. Se les agradece muchísimo a todos ustedes. Sé que es imposible decirle muchas gracias a cada uno. Aquí en Global yo se lo quiero agradecer a todos. Muchísimas gracias por tener fe en este canal y seguirme. Muchísimas gracias. Y esperemos ser mejores y hacer mejores tips. Muchísimas gracias. Entonces, pues sigamos con este video. Este problema de memoria cachillo, creo que es. Yo abrí hace rato el CyberLink o el Power Director 18, lo acabo de abrir. Estuve trabajando con él, lo cerré. Ah, caray, no me quiere abrir. Dos veces no me abre, tres veces no abre. Ok, aquí hay dos opciones, una muy trágica pero es la más viable, pues de reiniciar nuestro equipo para liberar la memoria. Pues si no lo queremos hacer, hay ciclos de vida de los discos duros que cuando se prende, se apaga, se prende, se apaga, cuentan, y eso afecta a la larga nuestros discos duros. Entonces aquí hay una opción también, esa es la otra opción, es en la barra de tareas, nos vamos al administrador de tareas, esperamos que cuente, que acabe de contar aquí. Y tenemos el Power Director aquí, 0 CPU, memoria tiene 51. Ok, le damos, lo marcamos con el botón derecho, le damos, marcamos, que nos abre esta ventana, es finalizar tarea. Le damos finalizar tarea. Creo que este programa también es de él, pero déjame ver si es cierto, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Vamos a ver si ya nos abre. Nos tiene que abrir. Ya nos abrió. ¿Sí? Ya tenemos. Anteriormente le dimos tres veces y no entró. ¿Sí? Entonces, es el problema que tenía este Raúl. Se lo comenté, le dije y lo hizo. Y le funcionó. ¿Sí? Y me gustó para hacer este video, este tips informático. Porque sí me ha pasado a mí también, ¿verdad? Entonces, puede ser, el problema en sí, puede ser el mismo programa de Power Director o Windows, ¿verdad? Porque hay programas que se quedan como en stand-by. La abres, lo cierras y se quedan ahí esperando algo, ¿sí? Así ha pasado con ciertos programas también de Windows, que poco a poco los ha ido solucionando con las actualizaciones que ha habido. Entonces, estas son las dos soluciones que le he dado a mi amigo, y le funcionó y me funciona a mí también, así como ahorita en este caso, ¿verdad? Y
también me preguntó, oye, ¿y tengo que hacer cada rato eso? Pues desgraciadamente, así es. Hasta que se componga los errores, ya sea de Windows, o sea de los programas de editores de video, puede ser Panacold, el Power Director, el Vegas, hay muchos, ¿sí? Que usan mucha memoria. Mucha memoria, entonces que por eso se queda como stand-by, ¿verdad? Entonces, con esta solucionó y me soluciona mi problema también, ¿verdad? Y además es el problema de si existe, pues hay que esperar que Windows o alguno de los de ellos lo corrija. Porque hay muchos programas que no eran compatibles. Podemos hacer esa opción también, ¿verdad? De marcarla con el botón derecho y solucionar problemas de compatibilidad con Windows 10. Porque hay veces que no son compatibles los programas, aunque son de 64 bits y otros y sean modernos, Windows va a decir, pues no, ¿verdad? Vamos a hacerle prueba de configuración recomendada. Dice que vamos a encontrar con Windows 8.1, perfecto, vamos a probar el programa. Esa es la posible. Si entró, perfecto, le decimos que sí. Y le damos siguiente, que guarde esta configuración. Y cuando termine, ya estaría listo. Ya, a lo mejor sí puede hacer la memoria, ¿no? Pero entonces esta es otra opción. Ya son tres opciones. Yo le compartiría el programa, pero yo digo que es más por la memoria que por la compatibilidad. Porque si fuera compatibilidad no funcionaría. Dice programa no compatible. Bueno, si me dice que no es compatible, programa no compatible, corregido. Perfecto. Lo cerramos. Intentamos de abrir. Nos tiene que abrir. Si no abre, ya abrió. Puede ser, ¿eh? Pues, o sea, perdón, no son dos, son tres opciones para poder corregir esta cosa. Pero con las dos primeras pues funciona perfecto, ¿sí? Entonces, ahorita que me acordé, prontamente voy a hacer un video de Power Director de cómo hacer presentaciones para cumpleaños. Pues quedan satisfechos, les gusta, así que ténganse atentos a ese video que pronto voy a hacer para que su chica la pantallen o su chico, ¿verdad? Hablan de mujeres, pero ok, esperemos que. Espero que les haya gustado este pequeñísimo tips informático. Si les gustó el canal, perdón, si les gustó el video, pues le dan like. Y si no les gustó, pues también le dan like. Muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto. Cuídense mucho, que esta pandemia no termina. Así que cuídense. Bye.